¿Quién es el grupo de hackers Guacamaya? Son personas que se atribuyeron el hackeo al ejército mexicano que causó el robo de más de 6 terabytes de información de la Sedena. Este ataque de manera directa al gobierno de la Cuarta Transformación fue realizado por esta organización de la que se sabe lo siguiente. Los guacamayas son hackactivistas, lo cual significa que utilizan la tecnología para intervenir en sistemas informativos de instituciones para posicionar su ideología política. El grupo se ha denominado como hackers que están en contra del ecoterrorismo y la militarización de Latinoamérica. Además, se consideran feministas. Este grupo suena en el mundo de la ciberseguridad al menos desde el año pasado, pero fue hasta 2022 cuando ganó más fuerza por hackear diversas estructuras de empresas mineras. La organización busca reivindicar la defensa de la naturaleza en la región, así como los derechos de pueblos indígenas, la identidad latinoamericana y la lucha contra el colonialismo. Dicen que su objetivo es proteger a la Abya Yala, que es el nombre indígena más antiguo en idioma cuna, con el que se conoce el territorio de América. Con esta acción, la organización demostró que cumple sus amenazas, pues advirtió a los gobiernos de Chile, Ecuador y México de haber entrado en las entrañas de su sistema de seguridad. Su ataque prendió las alarmas sobre las amenazas digitales y dejaron claro que su poder es grande, capaz de poner en jaque a los gobiernos de América Latina, robándoles una gran cantidad de información confidencial. Soy Cintia López. Yo influyo.